El pasado fin de semana, por medio de un video, se dio a conocer cómo, entre funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico y dirigentes de la comunidad, se encontraron en las faldas del Parque Nacional Chiripó restos de una Danta. Esta situación se dio por el sector de San Miguel de San Jerónimo en San Pedro, mientras se realizaba un patrullaje por la zona. Ronald Chan, director regional de la Clap, precisó que esta es la primera danta en esas condiciones que se encuentra en lo que va del año y que actualmente hay una investigación para dar con los responsables. Este, esta situación que sucedió específicamente en el sector de San Jerónimo de San Pedro, en lo que era San Miguel. Re, recuerden que por ahí también es el tema asociado a droga y es el tema asociado a incendios forestales. Este es importante decir que en este año, en lo que va del año, digamos, es el primer caso o hallazgo que tenemos de un desplazamiento, en este caso de, de la Danta. O sea, totalmente preocupante. Recordemos que hacemos patrullajes conjuntos en la zona, no solo digamos con fuerzas comunales, sino que también hacemos patrullajes conjuntos, digamos con fuerza pública, con el Ministerio de Seguridad, con el OIJ, o sea, con las fuerzas especiales, porque son temas que hay que ir monitoreando, no solo el tema de cacería o extracción de flora, o extracción de fauna, ¿verdad? Sino que también desde el punto de vista integral se hacen recorridos en temas de incendios, en temas de cultivos asociados a droga y otras cosas. Ya la institución se encuentra trabajando en la zona sobre el tema de la colaboración de la población es muy importante ya que no se encontraron pruebas en el sector nosotros ya hemos venido desarrollando algunas pesquisas algunos indicios no es fácil y recordarles digamos que con el poco personal que hay pues por supuesto que no es fácil digamos desarrollar de todos los procesos de investigación máxima que en el sitio digamos este no se encuentran pruebas entonces hay que ir investigar un poquito para ver la gente que accedió en ese momento ver si vieron vehículos ya hay todo un trabajo de inteligencia, ¿verdad? Que es lo que se está desarrollando y que generalmente, digamos, apunta, digamos, a que mucha gente en la zona puede saber, ¿verdad? Que si hubo gente de la zona que estuvo cazando, que subió gente foránea, vehículos. Entonces, muchas veces hasta necesitamos apoyo del, del mismo IJ, ¿verdad? Sí. Eso sí, creen que esta matanza no lo hizo una sola persona, sino un grupo de unas cuatro o cinco, por lo que están indagando para saber quiénes ingresaron al sector. La práctica de cacería es una práctica cultural, entonces mucha gente, digamos, Digamos, utiliza digamos este tipo como, como como diversión verdad como una parte cultural y obviamente consumen la carne la carne sí es comestible podría ser porque una danta genera de, prácticamente la carne que puede generar una red verdad o sea es increíble la cantidad pero este sí es importante decir de que puede ser para la venta o sea, ya estaremos hablando de un trasiego, un mercado negro, o podría ser para el consumo también en este caso, digamos, de, de los mismos cazadores furtivos, ¿verdad? Porque generalmente no va uno a cazar. Lo que sí tenemos claro es que para traer, digamos, la carne de toda una danta se ocupan entre cuatro y cinco personas, ¿verdad? Precisamente, en el ACLAP se trabaja actualmente en la conservación de las dantas, no solo en el Parque Nacional Chiripó, sino en las demás áreas protegidas. Nosotros hemos venido desarrollando un proceso de investigación y monitoreo. Entonces este, tenemos es, muchas cámaras trampa, digamos, decenas, casi centenas digamos, en toda la cordillera de, de cámaras trampa que se han venido desarrollando para el monitoreo de mamíferos y los resultados que hasta ahorita se están viendo es que el, la cordillera de Talamanca en su vertiente pacífico es donde tenemos las poblaciones más importantes a nivel nacional de lo que son Dantas. Entonces, por supuesto, es una, es una especie que eh, para nosotros es insignia de conservación, no porque hayan muchas este, y son, son, deben ser sujetas ¿verdad? a procesos de cacería furtiva o atropellamientos en la parte alta de la carretera interamericana. En la institución continuarán con los patrullajes en conjunto con las comunidades para evitar la cacería.